Buenos días, soy Virginia Castanedo. Os presento un nuevo vídeo en el canal de Creatividad y Educación Emocional. Hoy vamos a hablar de Abraham Maslow, que es uno de los fundadores de los pilares de la psicología humanista, y vamos a hablar de su teoría Z de las personas autorrealizadoras. Bueno, para comenzar, ¿qué es una persona autorrealizadora y no autorrealizada? Digamos que he utilizado el sufijo dor, dora, hacedor, porque consideraba que el proceso de desarrollo personal y de la búsqueda de un sentido vital no era un proceso terminado, como puede ser una persona autorrealizada, sino que es un proceso continuo, en constante evolución, en constante búsqueda, en constante pregunta, de las que algunas veces encuentras respuesta y otras veces no. Bueno, las personas autorrealizadoras, Buenos días, soy Virginia Castanedo. Os presento un nuevo vídeo del canal de Educación Emocional y Creatividad. Hoy vamos a hablar de Abraham Maslow, uno de los pilares de la psicología humanista, y de su teoría Z de las personas autorrealizadoras. Son las personas autorrealizadoras porque Abraham Maslow consideraba que el proceso de búsqueda de un sentido vital y de sacar lo mejor de cada persona era un proceso, no algo terminado, sino una búsqueda constante de la que a veces se encontraban soluciones y respuestas y otras veces no, pero siempre en constante búsqueda y de tratar de dar lo mejor de cada persona y de llegar más allá de donde podamos, de donde hayamos llegado hasta ese momento. Bueno, las personas autorrealizadoras son personas que tienen sus necesidades básicas cubiertas, es decir, sus necesidades de arraigo, seguridad, económicas, de posición social, de amor. Son personas que tienen amigos, que tienen familia, que tienen una cierta posición social que les permite pensar en otras cosas, y un sentimiento de valía. Es decir, son personas que no se dejan o no están inmersas o ya han pasado ese proceso de ansiedad, de angustia, de necesidades de cualquier tipo. Entonces buscan otras necesidades de autorrealización. También es importante señalar que las personas autorrealizadoras utilizan sus cualidades y sus potencialidades de manera positiva, siempre tratando de construir, no imponiendo su criterio, sino dialogando y expresando con calma, siempre desde la tranquilidad, desde la búsqueda de algo bueno en común. Bueno, las características fundamentales de las personas autorrealizadoras es que tienen sus necesidades básicas cubiertas. ¿Cuáles son sus necesidades básicas? Bueno, pues de alimentación, vivienda, arraigo, es decir, de pertenencia a una comunidad, de amor, familia, amigos, de autovalía, es decir, ese sentimiento de que realmente lo que haces y lo que eres es valioso. Ya han dejado atrás, han pasado los momentos o las etapas de ansiedad, de angustia, de necesidad económica o de necesidad de otros tipos. Entonces ahora se dedican a tratar de, construir un mundo mejor desde la transformación y la construcción de ser cada vez mejor persona partiendo del momento en el que estamos. Bueno, otras características de las personas autorrealizadoras es que además
utilizan sus cualidades, sus potencialidades y sus características de manera positiva. No tratan de imponer ni tratan de convencer, sino que hablan, dialogan, no imponen, siempre desde la calma y desde la paz. Y luego, por supuesto, están sus vidas, su actitud, su carácter está basado en una serie de valores, como pueden ser la verdad, la igualdad, el deseo de justicia, valores universales, el amor, cada uno unos u otros, pero siempre son valores universales, a los que le son fiel, es decir, todas y cada una de las cosas que realizan los hacen desde esos valores, desde esa integridad, la integridad con uno mismo.